Quiero saludar cariñosamente a nuestro amado hermano presidente. I want to greet our president. Reverendo Gustavo Martínez, su esposa y su familia. Reverend Martínez and his family. A nuestro apreciado hermano reverendo vicepresidente José Soto. And our vice president, the Soto. Y a todos los otros oficiales que hacen presencia aquí. And all the officers. Y a los que están ausentes, Dios les bendiga. And those who are absent as well. A todo este grupo de pastores, nuestro hermano supervisor aquí en el Perú y su esposa. And our brother supervisor los right here in Peru. Los presbíteros y todos los que están por acá con nosotros. Presbyters and all the people who are with us. Dios bendiga a toda la audiencia. May God bless all the audience. Que por todos los medios that we are going están disfrutando de esta gloriosa convención. And they are enjoying this. Aleluya. Convention. Aquí estamos siendo bendecidos. We are being blessed. Pero allá en las naciones también. And also there are people who are porque blessed. La palabra llega con impacto allá. In nations because the word is la palabra impacting. Sale con poder allá. The word of God is going. A través de los medios va con poder. Through the media. Aleluya. Gloria a Dios. Glory to God. Dios bendiga a Venezuela. May God bless Venezuela. Dios bendiga a mi amada esposa. May God bless my beloved wife. A mi hija Sarid y Sarai que me están, nos están viendo, mejor dicho. And my daughters and they're watching. A las emisoras que están transmitiendo en Venezuela esta convención. And all the radio stations that are broadcasting. Dios bendiga a todo ese pueblo. May God bless those people. La iglesia en Pueblo Nuevo, Dios les bendiga mucho. May God bless in al nombre de Cristo, gloria. To the name of Christ be the glory. Y allá en el África, Dios bendiga a los hermanos. En África. Me escribió el hermano Heriberto y me dice que están viendo la, la convención por Betel Televisión a través de internet en África. Our brother told us that they're watching. Un saludo para los hermanos en África. I send greetings. Al nombre de Cristo, gloria. Africa. Él vive para siempre. Our God lives forever. Precioso el nombre del Señor. Our God is precious. Alabo a Dios. I praise God. Y adoro al Señor. I worship God. Por este gran privilegio, for this great privilege, y gran compromiso, and also it is a commitment que me concede el Señor, that the Lord is giving me. Agradezco a los oficiales, I thank officers, que me permiten esta oportunidad, that allow me to preach tonight, para con la ayuda del Señor, so that with God's help, compartir la palabra, I will share the word, con temor y temblor, with fear and trembling. Aleluya. Y bien amados, en el libro de Job. Let us turn our Bibles to the book of Job. Capítulo 1. Chapter 1. Gloria al nombre de Jesús. Glory to Jesus. O mejor dicho, el capítulo 2. Or I could say chapter 2. Dicen los primeros versículos. The first verses say. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Again there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them to present himself before the Lord. Y dijo Jehová a Satanás, and the Lord said to Satan, ¿de dónde vienes? Where do you come from? Respondió Satanás a Jehová y dijo, and Satan answered the Lord and said, de rodear la tierra y de andar por ella. From going to and fro on the earth and from walking up. Y Jehová dijo a Satanás. And the Lord said to Satan. ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Have you considered my servant Job that there is no one like him on earth, a perfect and an upright man, one who fears God and shuns evil, and still he holds firmly to his integrity, although you moved me against him to destroy him without cause. Amen. Amen. Señor y Padre Celestial, oh Father and Heavenly en One, el glorioso nombre de Jesús, in the glorious name of Jesus, aquí estamos delante de ti, we are right here before you, delante de esta palabra, before this word, delante de esta multitud, before this multitude, de hombres y mujeres, of men and women, siervos tuyos, your servants, que te adoramos y te alabamos, and we worship you, we praise you, y de una audiencia a nivel mundial, and we are before que está conectada con nosotros with us, a través de los medios through the media,
Dios Santo, oh, Holy me pongo en tus manos. I put te pido su gracia in your hands y su ayuda. I ask you your grace and para help compartir esta palabra to share this y word todo lo que te ponga en mi corazón. And all the things that you muchas put in gracias, my Señor. I thank you, Lord. Ayuda a nuestro hermano help our brother, que está interpretando también. Who's interpreting Espíritu as well. De Dios, oh, Spirit of God. Toma el control. Espíritu control, de Dios, Spirit of God, satura este lugar saturates this con una gloria mayor, with a con una unción glory, mayor. With a greater anointing. Oh, aleluya. Gracias, Señor. I thank you, Lord. Amén. Amen. Aleluya. Pueden tomar asiento, amados hermanos. You may be seated, my brothers. Y quiero compartir esta palabra, amados. I want to share this word, my brothers. Bajo el tema manteniendo la integridad a Dios por encima de cualquier circunstancia. Under the topic we have to keep be with God under any kind of circumstance. Aleluya. Y he tomado como base, ¿verdad?, el libro de Job. My base is the book of Job. La persona de Job. The person of Job. Este hombre pasó por una prueba tan dura. Went through a difficult trial. Tan difícil. It was so difficult. Tan grande. And it was so great. Y me llama la atención. And something calls my attention. La integridad de este hombre. About his integrity. Para con Dios. Towards God. En medio de una situación tan difícil. In the midst of a difficult time. No claudicó. He didn't stop. Se mantuvo firme. He was fast. Se mantuvo fiel. He was faithful. Sin quebrantar. Without breaking. Esa integridad. That integrity. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. And God wants that from us. Que seamos íntegros. That we need to be. We have integrity. Por encima. Above. De cualquier circunstancia. Any kind of circumstance. Y esto lo hacemos. And we do this. O lo podemos vivir si realmente really tenemos convicciones profundas con respecto a Dios, concerning God, a la realidad de Dios, or the real thing of God, al amor a Dios, or when we love our God, al temor a Dios, or when we fear our God, y a su palabra. And to his word. Venga lo que venga, whatever may come, suceda lo que suceda, whatever may happen. Si realmente if we really hay una buena relación have a good community with God, de ese hombre, well, those o people, mujer, or those men and women, con Dios, that are with God, no claudicará, will not en el momento más difícil de su vida, difficult time of their life, a su nombre gloria, to the name of Christ be the glory, aleluya. Aquí en el capítulo 2, now chapter 2 says, cuando leemos and when we read, que Satanás se presentó delante de Dios, that Satan came before God, es la segunda vez. That is the second time. Ya él le había hecho un daño a Job. He already damaged Job. Pero volvió otra vez. But he came back again. Y cuando Dios le pregunta, and then when God asked him, ¿de dónde vienes, Satanás? Where do you come from, Satan? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. And he said, from going to and fro on earth and from walking up and down upon it. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? And the Lord said, have you considered my servant Job? Era la segunda vez. It was the second time. Satanás no tenía que decir, bueno, yo vengo de rodear la tierra y andar por ella. Satan didn't have to say I come because él I walk around. Él tenía que decir, yo vengo de la casa de Job. He had to say I come from the pero yo vengo Job's house. Yo vengo derrotado. But I am destroyed. Lo que quise lograr no lo logré. What I wanted to do I couldn't do that. Lo que quise ver no lo pude ver. What I wanted to see I couldn't. Quería verlo claudicar. I wanted y to no see him claudicó. Fall, but he quería, didn't fall. Quería quebrar su integridad. I wanted to fall his integrity. Y no perdió su integridad. But he didn't lose his integrity. Eso es
era lo que tenía que haber dicho. That was the one that he had to say. Porque estaba derrotado. Because he was destroyed. Al nombre de Cristo, gloria. To the name of Christ be the glory. ¿No has considerado a mi siervo Job? Haven't you considered my servant Job? Que no hay otro como él. And there's no one like him. En la tierra. On earth. Varón perfecto, a perfect, y recto, and an upright man, temeroso de Dios, one who fears y apartado God, del mal, and shuns evil, y que todavía retiene su integridad, and still he holds firmly to his integrity. Todavía retiene su integridad. He holds firmly to his integrity. Aleluya. Con esto le está diciendo el Señor a Satanás. Now the Lord is saying to Satan, te equivocaste. You are wrong. Te equivocaste con él. You made a mistake with him. No lograste lo que tú querías. You didn't reach what you wanted. Es un hombre fiel. He's a faithful man. Es un hombre íntegro. He's a man of integrity. Al nombre de Cristo, gloria. To the name of Christ be the glory. Le dijo Dios, aun cuando tú me incitaste contra él. And when you moved me against him. Para arruinarlo. To destroy him. Sin causa. Without cause. Gloria al nombre de Jesucristo glory para siempre. Jesus Christ forever. A Dios gloria. To God be the glory. Con esta actitud. With this attitude. Job le dijo al diablo. Job said to the devil. Diablo. Devil. Yo no estoy aferrado a lo material. I don't like all the yo no estoy aferrado tanto a la bendición que me ha dado Dios. I don't like all the blessings that God has given me. Perdí la finca. Well, I lost my perdí place. La hacienda. I lost my farm, my field. Perdí los hijos. I lost my children. Pero antes de esa hacienda. But before that, cuando no había nada. When there was nothing. Cuando no tenía hijos. When I didn't have children. Yo tenía a Dios. I had my yo God. Amaba a Dios. I worshiped my Dios God. Era todo para mí. God was everything Dios for me. Es todo para God mí. Everything for me. A su nombre, gloria. To the name of Christ be the glory. Yo no estoy aferrado a lo material. I don't like all the material yo estoy aferrado al que me dio lo material. I like the one that gave me God material things. A su nombre. To the name of Christ be the glory. A Dios gloria, hermano. To God be the glory. Aleluya. Sea amado porque a veces there are sometimes la persona dice, bueno, si me va bien, a person says if I'm well, sigo adelante. I will go forward. Si me ayudan, if I am helped, ahí estoy yo. I will be right there. Pero si me dejan solo, but if they leave me alone, entonces quién sabe cómo irán las cosas. Then I don't want to keep going. Alabado el nombre del Señor. Nuestra integridad para con Dios, our integrity towards God, no está condicionada. Doesn't have conditions. Que si hay o no hay, or if there is or there's not, está por encima de ello. It is above everything. Es nuestra relación con Dios. It is our communion with God. Es nuestro amor a Dios. It is our love towards God. Tengamos o no tengamos nada. Whether we have many or nothing. A su nombre gloria. To the name of Christ be the glory. Él vive para siempre. He lives forever. Pero Satanás. But Satan. Dijo, dame una oportunidad. Said, can you give me an opportunity? A ver si es verdad. To see if it's que true. Este hombre va a mantener su integridad. That this man will keep his integrity. Respondió Satanás y dijo a Jehová. And Satan answered the Lord and said. Piel por piel. Skin for skin. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Even all that a man has, he will give pero it for his life. Pero extiende ahora tu mano. But put hold your hand now. Y toca su hueso. And touch his bone. Y su carne. And his flesh. Y verás. And si no blasfema contra ti en tu misma presencia. He will curse you to your face. Alabado el nombre de Cristo. We praise the name of Christ. A Dios gloria. To God be the glory. Y dice el versículo 6. Verse 6 says. Y Jehová dijo a Satanás. And the Lord said to Satan. He aquí él está en tu mano. Behold, he's in your hand. Mas guarda su vida. But save his life. Entonces salió Satanás, so Satan went forth de la presencia de Jehová, from the presence of the Lord, e hirió a Job con una sarna maligna, and smote Job with sword boils, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, from the sole of his foot to his crown, y tomaba como un tiesto para rascarse con él, and he took him a potsherd to scrape himself with it, y estaba sentado en medio de ceniza, and he sat down among the ashes. Bendito el nombre maravilloso de Cristo. Blessed be the name of Christ. Pierde todo su ganado. He lost all his flock. Y fue algo sorpresivo. And it
just came by their sudden. Fue algo de momento. It was just in a moment. Que le empezaron a traer las noticias. That news came to him. Se perdió esto aquí. It was lost this thing. Se llevaron esto por allá. People left. Cayó fuego y consumió allá. Fire came down, it consumed. Sus hijos estaban en fiesta. His children were y también vino un viento. And there came a wind. Derribó la casa. Destroyed the house. Los mató a todos. And killed them all. Gloria al nombre de Cristo. Glory to Christ. Oye, fue algo sorpresivo. It came by a sudden. Con estas noticias, with this news, cualquiera, anyone, claudica, can leave, cualquiera, anyone, desiste, can give up. Oye, a cualquiera le puede dar un infarto, anyone can make him a heart attack. Un golpe muy rotundo, because he is beaten. Un golpe muy duro, because he has a terrible heart. A su nombre gloria, to his name be the glory. Pero Job pudo decir, but Job said, desnudo salí del vientre de mi madre, I came out of my mother y desnudo miré, and they, I will be naked. Jehová dio, Jehovah God gave, y Jehová quitó, and Jehovah God, sea el nombre de Jehová bendito, to the name of Jehovah, alabado su nombre para siempre. Esas palabras no las esperaba el diablo, and the devil, pero aquel que es íntegro, the one who is with integrity, está bien seguro, is very sure, está bien firme, is very firm. Aleluya. Ahora viene, now it comes, y le coloca una sarna terrible, and then he puts terrible sores. Pierde todo, he lost everything, y ahora pierde su salud también, and now he lost his health as well. ¿Y sabe qué dice el versículo 9? And then verse 9 says, entonces le dijo su mujer, then his wife said to him, ¿aún retienes tu integridad? Do you still retain your integrity? Maldice a Dios y muérete. Curse God and die. La esposa llegó, the wife, his wife came, y le dijo, and said to him, se acabó todo, it is finished, lo perdimos todo, we lost everything, y ahora tú enfermo, now you are sick, se acabó Dios también, well God is finished as well. Ya no vale la pena. It is not worthy. Alabado el nombre de Cristo. We praise the name of Christ. Aleluya. Fue enviada por el diablo. She was sent. El diablo no lo logró con lo que hizo. Well, the devil. Ahora empezó a enviar. Now he sent algunas personas. Some people. Para seguir atacando a este hombre. To keep attacking this man. Porque quizás el diablo decía, because the devil would say, si lo toco por aquí, if I touch by this side, afloja por acá, he will be feeble in this way, desmaya aquí, he will aleluya, pero no fue así, but it was not in that way. A Dios gloria, to God be the glory. Job le dijo a su mujer, Job said to his wife, me duele la muerte de mis hijos. Well, I'm very hurt. Me duele lo que perdimos. Because we lost everything. Me afecta. It is affecting en mi estado emocional. In my emotions. En mis sentimientos. In my feelings. Pero esto no me afecta. But this is not affecting en la integridad me. Para con Dios. Because I have integrity. De aquí nadie God. Me va a mover. No one will move me from de aquí here. Yo no me voy a mover. I will not move from here. Me voy a mantener fiel. I will hold fast. Me voy a mantener íntegro. Faithful to him. A Dios gloria. To God be the glory. Como queriendo decir, as he was saying, el que nos dio todo, the one that gave everything, el que nos dio los hijos, the one that gave no our children, los quitó, he took them away. Él hace como quiere. He does whatever he likes. Alabado sea Dios. To God be the glory. Pero voy a mantenerme íntegro. But I will keep my integrity. A su nombre gloria. To God be the glory. Él vive para siempre. He lives forever. Y le empezaron a llegar, and then sus amigos, his friends came, y que supuestamente a consolarlo, supposedly to console him, pero fue a fustigarlo, but they went to, fueron a juzgarlo, to judge him, a condenarlo, to condemn him. Alabado el nombre de Cristo. Praise Christ. Oye, perdió todo. He lost everything. Hasta sus amigos. And even his friends. Nadie le dio una palmadita. No one gave him some kind of nadie help. Se le acercó para decirle, Job. No, no one came closer. Tranquilo. Job, be comparto quiet. Su dolor. I am in your pain. Me duele por donde está pasando. I am so sorry because no, you have sin. Solo ataque y más ataque. They were attacking him. Alabado sea Cristo. Praise Christ. Y Job podía decir a todo esto. And Job said,
No voy a ceder en mi integridad. I will not give up. Hasta que muera. Until I die. Me voy a mantener íntegro. I will be with this para integrity. Con Dios. Towards God. No importa lo que ustedes digan. It doesn't matter what you say. No importa de lo que me señalen. It doesn't matter if people point no importa me. De lo que me acusen. Me voy a mantener fiel. I will hold me voy a mantener firme. I will be faithful. A su nombre gloria. To the name of God be the glory. Con gente así. With people like this. Es que Dios quiere hacer cosas grandes. God wants to con do gente así. With people like this. Es que Dios quiere hacer cosas gloriosas. God wants to do glorious things. Alabado su nombre. To his name be the glory. Cristo vive, hermanos. Christ lives, my brother. Cristo vive, aleluya. Christ lives. Y toda esta prueba and this trial, y toda esta aflicción and this affliction, Jod se mantuvo firme. Well, se mantuvo íntegro. Was with that integrity, y Dios lo llevó and God took him, a un nivel mayor, to a greater level, a una bendición mayor, to a greater blessing, al nombre de Cristo gloria. To the name of Christ be the glory. Él vive para siempre. He lives forever. Gloria al nombre de Jesús. Glory to Jesus' name. Siendo íntegro. When he was with por encima de cualquier circunstancia. Above every circumstance. Por dura que sea. Even if those were por hard. Por difícil que parezca. Even those were so difficult. Por injusto que sea. Even those were so unrighteous. José mantuvo. Job held en esa integridad. In that integrity. Inquebrantable. Unbreakable. Aleluya. No entendía lo que pasaba. He didn't understand what's happening to him. Pero no claudicó. But he didn't give se mantuvo fiel. He held el íntegro. In his integrity. Es fiel. The one that es recto. With integrity is es righteous. Honesto. Is white. Is honest. Es transparente. Is clean. Es justo. Is righteous. Es puro. Is pure. Es firme. Is firm. No miente. He doesn't lie. No es hipócrita. He's not a hypocrite. No es tramposo. He's not a liar. No es falso. He's not false. Es sincero. He's sincere. No cambia. He doesn't change. No traiciona. He doesn't betray. Ese es el justo. That is the righteous. Alabado su nombre. We praise the name of God. Cristo vive. Christ lives. Vemos en las escrituras the scriptures, el ejemplo y el testimonio de hombres que fueron íntegros and testimonies of a Dios with en circunstancias difíciles during their circumstances, en momentos de peligros in times of y se mantuvieron firmes and they had their en su integridad in that kind para of con Dios feeling towards God, y a los principios and towards the principles, bíblicos biblical ones, de la palabra of the word. De Dios of God. Y no claudicaron and they didn't give up. Tales como José and we have such as Joseph como Mardoqueo Mordecai como Ananías and Ananias Misael y Azarías Mishael and Azariah. Alabado sea Dios para siempre. We praise the name of God. Como el profeta Daniel or as the prophet Daniel. Amén. Que pasaron por momentos muy difíciles. They were having troubles, pero mantuvieron su integridad. But they kept their integrity. No cambiaron en ningún momento. They didn't change that in any gloria moment. Al nombre de Cristo. Glory to the name of Christ. Aleluya. Que Dios nos ayude. May God help us. A mantenernos fieles a Dios. To be faithful to a God. A mantenernos íntegros al Señor. To have that integrity towards God. A no fallarle a Dios. To not fail towards God. Él vive para siempre. Because he lives forever. ¿Por qué esto ha llegado o esta obra ha llegado donde ha llegado? Why this work has reached many places? ¿Por qué esta bendición en esta obra? Why do we have this blessing in this work? Porque han habido hombres. Because there were men. Y hay hombres. And there are men. Que se han mantenido fieles. That care, that were que faithful. Que se han mantenido firmes. That they were firm. En la palabra. In the word. En la moral. In their morals. En el testimonio. In their testimony. En la santidad. In holiness. En la pureza. In purity. Por eso Dios ha venido dando bendición. That's why God has given y más bendición. And more blessing. A pesar de los ataques. Other people attack. A pesar de la guerra. Other people do fight. Oh, gloria a su nombre. Glory to his name.
Pero no se ha dejado afectar la obra. But they were, no se ha dejado afectar estos hombres. This man didn't fail. Como Job. As Job. No se dejó afectar. Didn't fail. Con tanto ataque. Because he had con attacks. Tanto acoso. He had accuses. Alabado su nombre. No podemos parecernos a Judas Iscariote. We cannot be like Judas Iscariot. Y aparentemente se veía como recto. That he seemed as a righteous person. Se veía como un íntegro. Or a person that had integrity. ¿Y cuántos se equivocaron con Judas? And many people were wrong towards Judas. Quizás muchos decían. Many people would say. Judas. Judas. Oye, el hombre de confianza del maestro. He's a man that our God, el tesorero. That our Jesus trusted. Debe ser el mejor de todos. He should be the better person of everyone. Para darle ese cargo. To give as a treasurer. Debe ser el mejor. He should be the best one. Y era el peor de todos. But he was the worst of everything. Estaba tan cerca de Jesús. He was closer to Jesus. Y al mismo tiempo tan lejos. And at the same time he was so far. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Blessed be the name of God. Of Christ. Aparentaba rectitud. He seemed to be righteous. Aparentaba integridad. He seemed to have integrity. Estaba entre ellos. He was among them. Estaba entre los fieles. He was among the faithful ones. Estaba entre los íntegros. He was among the righteous pero ones. Él no era fiel. But he was not faithful. Él no era íntegro. He was not with integrity. Él disimulaba. Él aparentaba. He used to lie. Alabado su nombre. Pero el maestro sí sabía quién era él. But the master knew who that ya lo tenía was. Ubicado hacía rato. He placed him a long time ago. Más bien trató de ayudarlo. He tried to help him. A su nombre gloria. To the name of Christ be the glory. Él les dijo a los discípulos. He said to his disciples. Hay uno de ustedes. There's one of you. Que me va a entregar. That will give me. Y todos se preocupaban. And many people were. Por lo menos los 11. At least the 11 ones. Y decían, ¿seré yo, Señor? And they were saying, is it me, Lord? Pero Judas no se atrevió, no, se quedaba callado, se quedaba tranquilo. And Judas didn't say anything. Y los once preguntaban, ¿seré yo, Señor? And the 11 were saying, is it me, Lord? Y Judas disimulaba. And Judas didn't say anything. Alabado el nombre de Cristo. Praise Christ. Y otra vez volvía el Señor y decía lo mismo, y ellos decían, ¿seré yo, Señor? And the disciples said, is it me, Lord? Y el Señor decía, el que moja conmigo en el plato ese es. And the Lord said, the one that dips along with me. Alabado sea Dios. Y en ese momento estaba mojando Judas. At that moment Judas was dipping. Y Judas se hacía el loco. In the plate and Judas didn't care. Y en otra ocasión que el Señor pregunta, uno de ustedes me va a entregar. And there was another time that the Lord said, you, one of you will betray me. Y Judas como para que no dijeran que él no decía nada. And then Judas said something. Se atrevió a decir. He dared to say. ¿Seré yo, Señor? Is it me, Lord? Y el Señor le dijo, tú lo has dicho. And the Lord said, you have said. Eso era para Judas caer de rodillas. Well, Judas had to fall. Y decir, Señor, be on his knees and say, ten misericordia de have mí. Mercy upon me. Yo no quiero ser esa persona. I don't want to be that person. Que sea otra. It should be another one. Alabado el nombre de Cristo. Praise the Lord. Pero él disimulaba. But he didn't say anything. Oh, aleluya, él aparentaba. He was disguising. No podemos estar disimulando. We cannot. No podemos estar aparentando. Be disguising ourselves. Y estar desubicados. And be in different places. Y estar fuera. And be out. Y estar haciendo otros planes. And do different plans. Y estar planificando otras cosas. Or planning different things. Y estar hablando mal. Or to keep talking. Alabado el nombre de Cristo para siempre. Él vive. He lives. Aleluya. Glory to God. Pero ahí andaba Judas. But Judas was walking around. Entre los justos. Among the righteous. Entre los rectos. Among the right people. Pero andaba mal. But he was walking badly. El Señor en una ocasión dijo. And the Lord said in one time. Hay uno de ustedes que es diablo. There's one of you who is the devil. Alabado sea Cristo para siempre. Praise Christ. Y si el Señor dice que había uno que era diablo, and if the Lord says that there was one who was porque el devil, Señor ya le veía al diablo adentro. It is because
the Lord y a Cristo se había salido de su corazón. And Christ was out of his adentro heart. De Judas estaba el diablo. Well, the devil was in porque Judas está, porque Cristo está diciendo hay uno que es diablo. Because Christ was saying there's one that is the devil. Alabado sea Dios. Y yo pienso que Judas sabía que era con él el asunto. And I think that Judas was the gloria one. A Cristo para siempre. Glory to Christ. Pero no se manifestaba el diablo. But the devil was not showing el diablo himself. También se disimulaba con Judas. And also the devil was esperando el momento, waiting for the moment, esperando la ocasión, the time, y Dios dándole oportunidad, and God was giving him y Cristo dándole oportunidad. God was giving him an opportunity. Y el Señor decía, the Lord was saying, a ese hombre that man, mejor le hubiera sido would be better, que no hubiera nacido. He would not be born. Cristo vive para siempre. Lives forever. A su nombre gloria. To the name of Christ be the glory. Pero ahí andaba Judas. Judas was walking. El tiempo pasaba. The time was passing. Y él ahí muy tranquilo. And then he was very quiet. Hasta que un día le dijo el Señor. Until one day he said to the Judas, Lord, Judas, lo que vas a hacer, what you hazlo ya. Wants to do, alabado el nombre de Cristo. Right now. Como diciendo, te he dado oportunidades. I gave you opportunities. Y no ha querido salir de allí. But you didn't want to go out. Pues entonces ejecuta lo que hay en ti. But do what is in your heart. Manifiesta lo que hay en tu corazón. Manifest what is in your heart. Saque fuera lo que hay en tu corazón. Things that is in your heart. Haga lo que vas a hacer. Do what you have to do. A Dios la gloria. To God be the glory. A Dios la gloria. To God be the glory. Cristo vive para siempre. Christ lives forever. Aleluya. Y sí. Yes. Llevó a cabo su plan. He fulfilled his plan. Y después que llevó a cabo su plan maléfico, after this evil plan, entonces reaccionó. He reacted. Despertó aparentemente. He then suddenly y dijo, over. ¿Qué he hecho yo? And then said, what I have done. Y fue corriendo allá. And then he went. Y entregó y tiró las monedas. And he threw all the coins. Aleluya, yo he entregado un justo. I have given one righteous. Y ellos, allá tú, ¿qué nosotros? And then it doesn't matter. It is your problem. Despertó demasiado tarde. He thought too late. Reaccionó demasiado tarde. He reacted too late. Ya el mal estaba hecho. The evil one was done. Ya no había retroceso. There was nothing. Ya no había vuelta atrás. He cannot go back. Ya no había oportunidad. There was no opportunity. Ya no había más tiempo para él. There was no time for him. A Dios la gloria. To Christ be the glory. Cristo vive para siempre. Christ lives forever. Y ya vemos el final de este hombre. Now we see the end of this man. Que Dios nos guarde. Let God keep us. Que Dios nos ayude. Let God help us. Aguántase un poquito, que todavía falta. Aguántase un poquito allí, amados hermanos. Vamos a esperar un momento maravilloso que viene. Alabado sea Cristo. Amén. A Dios la gloria, porque falta todavía algo que quiero compartir con ustedes. Al nombre de Cristo, gloria. Al nombre de Cristo, gloria. Shadrach, Meshach y Abednego fueron probados. Su integridad fue probada. Their integrity was tested. Y ellos demostraron firmeza. They demonstrated. Y no se postraron ante la estatua. Didn't bow down before the alabado sea Dios. Praise the Lord. Y entonces then, lo llevaron ante el rey. They were called before the king. Y el rey le dijo, ¿es verdad que ustedes no se postran? And the king said, it is true that you are not no me obedecen. You are not obeying me. Y Sadrach, Meshach y Abednego como que le dijeron al rey. And these three young men said, no es que nosotros estamos rebelados. We are not rebellious. Es que nosotros conocemos al Dios it verdadero. Is because we know the true God. Es que nosotros estamos comprometidos con el Dios we verdadero. Have a commitment with the true God. Y nosotros no vamos a cambiar. I will not change. Y nosotros no nos vamos a arrodillar. We will not bow down. Porque ofenderíamos a nuestro Dios. We'll offend our God. Eso es lo que pasa con nosotros. That happens to us. Alabado sea Dios. Praise the Lord. Y el rey les dijo, the king said to them, así es el asunto. Well, this is the business. Pues vamos a calentar el horno. Whereas, let us heat up. Siete tantos. Let us heat up this furnace. ¿Y quién te librará? Seven times more. And who will ¿quién nos librará you? A ustedes? Who will deliver you? Y ellos dijeron, and they said,
Sepa una cosa, oh rey. Let me tell you one thing, que nuestro Dios nos librará. That our God will deliver us. De ese horno nos librará. And even from that furnace, y de tu mano nos librará. He will deliver us from your pero hand. No vamos a cambiar. But we will not change. No vamos a claudicar. We'll not bow down. No vamos a mantener íntegros. We will keep our integrity. No vamos a mantener fieles. We'll be a su nombre, gloria. To the name of Christ be the glory. Y el rey se enfureció. And the king got upset. Y prepararon el horno. And they prepared the furnace. Y lanzaron a estos tres hombres. And these three men will cast a estos tres muchachos. But these young men, los lanzaron they allí. Will cast it right there. Alabado su nombre. We praise the name of God. Y cuando el rey se asomó al horno, when the king began to no habían the furnace, tres, habían cuatro. There was no three, but there y se paseaban por el horno. And was así sabe Dios librar a los que se mantienen en integridad. No importa, no importa lo difícil. The difficult times. Oh, gloria a Dios. Glory to God. Esa actitud de estos tres muchachos. That attitude of the, estremecieron ese imperio. Sacudieron ese rey. Y al rey no le quedó otra que decir. And the king said, bendito blessed sea el Dios is the God de Sadrach, of Sadrach, de Mesach y de Abednego, que los libró del horno. Porque ellos no se postraron ante la estatua que yo edifiqué. Y ordeno ahora que todo hombre que hable mal del Dios de Sadrach, del Dios de Mesach, of the God of del Dios de Abednego, sea descuartizado. Alabado su nombre. To the name of God be the glory. Esos hombres cambian el rumbo de las cosas. Hombres así pueden cambiar la historia. Men may change history. A su nombre. To the name of God be the glory. Aleluya. José. Joseph. Aleluya, el hijo de Jacob. The son of Jacob. Dios se reveló a él. God revealed to him. Por sueños. Through dreams. Dios lo llamó por sueños. God called him through dreams. Y llegó el momento. And there was a moment. Que tuvo que salir de su lugar. That he had to go out from his place. En circunstancias que él no esperaba. In difficult times. Sus hermanos lo iban a matar. His brothers wanted to kill him. Pero resolvieron venderlo mejor. But they sold him. José llega allá, aquel hombre de Potifar lo compra. Then Potiphar bought him. Y después este hombre al ver lo que era él y la bendición que había traído a su hacienda. And then he saw all the blessings that he brought. Lo puso de mayordomo. And then he was like a buckler. Y ahí estaba el muchacho. And then that young man was right there. Pero ya sabemos lo que sucedió. And we know what happened. Aquella mujer se interesó de él. That woman, the wife, was interested in him. Y llegó un momento. And there was a moment. Que lo atrapó. That she got him. Y eso era como que el diablo le decía a José. And it was like the devil was saying José, to Joseph. Joseph. Ahí tiene. You have. Le puso el pecado en las narices a José. The sin was in the eyes of Joseph. José, peca. And then the devil said, Joseph, a usted sin. Nadie lo quiere. No one likes you. A usted nadie lo ama. No one loves you. Usted está abandonado por acá. You are abandoned right here. A usted lo botaron. You were casted out. Sus hermanos te vendieron. Your brothers sold sus hermanos you. Te querían matar. Your brothers wanted to kill you. Anda, peca. Go and commit sin. Como diciendo, deja el aburrimiento que tienes. So stop doing what you have. Y de estar llorando por ahí detrás de los troncos. And crying behind all the places. ¿Usted no cree que este muchacho lloraba por allí en el campo? And you know that this young man was crying. Al verse solo un joven. When he was young. Alabado sea Dios para siempre. We praise the Lord. Y el diablo le dijo, aprovecha. And the devil said, take advantage. ¿Y sabes qué dijo José? And you know what Joseph said? Le dio un empujón al diablo. He moved. The devil. Le dio un empujón al pecado. He pushed sin. Y le dijo al diablo. And said to the devil, no voy a pecar. I will not no le voy a dar gusto al diablo. I will not do the life Dios of the tiene devil. Un propósito conmigo. God has a purpose with me. Dios tiene un plan conmigo. God has a plan with me. Y voy hasta el final. I will go to the end. Y voy a lo último. I will go to the end. Suceda lo que suceda. Whatever may happen.
y salió huyendo. Es mejor huir del pecado que ofender a Dios, que claudicar, que romper la integridad. En nombre de Cristo, gloria. Dios sabía lo que venía. God knew what was coming. Dios sabía que venía un tiempo de hambre. God knew that a time of hungriness was coming. Y que muchas naciones podían morir de hambre. And many nations could be killed because of hunger. Y con tiempo preparó a este muchacho. And he prepared that Llamó a este joven. Prepared him. He called him. Y en medio de esa aflicción, and in the midst of that affliction, está como que Dios le hablaba a este muchacho. And God talked to this young man, y le decía, and he said to him, José, Joseph, acuérdate de los sueños. Remember all your dreams. Acuérdate del trato mío contigo. All the things that you acuérdate have done. Que te he llamado. Remember that I have called you. Acuérdate que te he escogido. Remember that I have chosen con un propósito, with a purpose, para un momento, for a moment, difícil que viene. A difficult time. Al nombre de Cristo, gloria. To the name of Christ be the glory. Él vive para siempre. He lives forever. Y Dios quería usar a José. And God wanted to use Joseph. Para librar a muchas naciones. To deliver many nations. Para salvar algunas naciones. To save some nations. Para salvar al mismo Egipto. To save that same Egypt. De que murieran de hambre. That they may be. Para que José die, hiciera provisiones, so that Joseph may do para momentos difíciles, for difficult times. Al nombre de Cristo, gloria. To the name of Christ be the glory. Y así sucedió. That happened in that way. Pero este joven se mantuvo íntegro. But this young man kept el diablo quería destruir los planes de Dios. The devil wanted to destroy the plans el diablo of God. Quería destruir los propósitos de Dios. The devil wants to destroy the plans of God. Que este muchacho le fallara a Dios. So that this young man may fail to alabado God. El nombre de Cristo para siempre. We praise the name of Christ. Aleluya. Alabado el nombre de Jesús. We praise the name of Jesus. ¿Sabe una cosa, amado hermano? Let me tell you one thing, my brother. ¿Sabe una cosa, amados compañeros? Let me tell you one thing, my pastors. Dios ha levantado esta obra. God has raised this para los tiempos del fin. For the latter times. Para los tiempos difíciles que estamos for viviendo the hoy. Times we're living now. Para la hambruna espiritual que hay en el mundo hoy. Para la sequía espiritual que hay en el mundo hoy. A Dios gloria. To God be the glory. Esta obra this work no es producto de una división. Esta obra this work no es producto del capricho de alguien. Of the like of esta everything. Obra this work no es producto de una idea brillante of a brilliant idea que a alguien se le ocurrió. Because something thought. No. No. Esta obra this work es producto is a product de Dios. Of God. De Dios. Of God. Fue Dios que la levantó. It was God that raised usando it up. A un hombre íntegro. A man of integrity. Usando a un hombre fiel. A faithful man. Usando a un hombre fiel. A faithful man. Alabado su nombre. To God be the glory. ¿Sabe para qué? You know what was? Para ser la depositaria. To be as a place. De un pan. To give bread. Del sustento. To support. Del alimento. To feed. Que hoy el mundo necesita. That now the world needs. Que hay en el mundo hoy. That now the world. Por ahí hay muchas cosas. Are happening many que things. Que se parece. Many things like. Pero no están dando la palabra. But they're not giving la the word. La palabra que alimenta. The word that feeds. La palabra que sustenta. That supports. La palabra que liberta. That sets free. La palabra que transforma, transforms. La palabra que rompe cadenas, la palabra que salva, oh poder de Dios para the siempre. Pero Dios ha llamado esta obra. Esta obra es un instrumento de Dios para los últimos días, para los días del fin. No le podemos fallar a Dios. No le podemos fallar a Dios, amados compañeros. Brothers, no le podemos fallar. We cannot fail God. Oh, a su nombre gloria. To God be the glory. A su nombre gloria. To God be the glory. Dios dijo. God said. De Juan el Bautista. About John the Baptist. Él era. He was.
Una antorcha. An antorch. Que ardía. A torch that y alumbraba. That gave light. Eso es esta obra. This is that. Una antorcha encendida. A lit torch. En medio de la oscuridad. In the midst of darkness. Una antorcha levantada. A torch raised. En medio de la oscuridad. In the midst of darkness. Para alumbrar al mundo. To lighten. Para alumbrar a las naciones. To lighten the nations. No es coincidencia. It is not a coincidence. Como decía nuestro hermano Rodolfo, as our brother Rodolfo said, hace un momento, a moment ago, que nadie ha dado, ningún gobierno ha dado un centavo, no government gave, not even para obtener one todos estos equipos, to get costosísimos. That are so expensive. Como decía nuestro presidente, our president said, anoche aquí, yesterday night, que personas le han llamado, that people have called, le han dicho a él. And told him, ustedes no se imaginan. You don't imagine. Ustedes no saben. You don't know. Lo que Dios está haciendo. What God is doing. A través de los medios de comunicación. Through the media. A través de Betel Televisión. Through Betel Television. A través de la internet. Through the internet. La gente está corriendo. People are running. La gente está buscando. People are seeking. Esta palabra. This word. Este mensaje. This message. Oh, gloria a Dios. Glory to God. Por eso Dios. That is why God. Puso esta herramienta. Gave this instrument. Por eso Dios. That is why God. Puso esta herramienta. Gave this instrument. De los medios de comunicación. Of the media. En manos de esta obra. In the hands of this para llevar el mensaje. To take the message. Para dar el mensaje al mundo. To give the message to the para world. Alcanzar al mundo para to Cristo. The world for Christ. Y Dios va a seguir abriendo puertas. And God will be opening doors. Y los medios que vengan más sofisticados and the todavía. Media will come later. Dios lo va a seguir entregando. God will be giving us. Y esta obra. And this world se está dejando sentir is being en el mundo entero. Reaching the whole world. Y Dios la está poniendo and God is setting en lugares in places remotos. Difficult places. Porque viene una explosión. Because a great explosion. Viene una explosión. It's about to come. Viene una explosión. An explosion is coming. Una explosión de gloria. A burst of una explosión glory. De poder. A burst of power is coming. ¿Por qué ardía Juan? Why John was with ¿por qué era una antorcha Juan? Because he was a torch. Porque estaba lleno del Espíritu because Santo. He was full of the estaba Holy lleno del poder del Espíritu he Santo. All the power of the Holy estaba Spirit. Lleno de la gloria de Dios. He was full of the glory of God. ¿Quiere arder usted? Do you want to burn? ¿Quiere arder usted? Do you want to burn? Es el momento. This is the moment. Es el momento. This is the pueblo moment. De Dios. People of God. De arder. To burn. Con esta llama. This fire, con este fuego, con esta unción, with this anointing, con este poder, with this power, eso es lo que el mundo necesita. The world needs it. Una iglesia de poder, a church of power, hombre lleno de poder, men full of power, hombres íntegros, men with integrity, hombres fieles, men faithful. No podemos fallarle a Dios. We cannot fail God. No podemos fallarle a Dios. We cannot fail God. Hay que seguir adelante. We need to go forward. Hay que seguir adelante. We need to go forward. Oh, su nombre es gloria. To his name be the glory. Recibe ahora ese fuego. Receive now that recibe fire. Ahora esa unción. Receive now that recibe anointing. Ahora esa llama. That flame. Recibe ahora ese poder. Receive that power. Recibe ahora esa unción. Receive that anointing. Llénate del poder de Dios. Fill with the power of God. Llénate de la gloria filled de Dios. With the glory of God. Oh, poder de Dios. Of power of God. Para seguir alcanzando. To keep reaching. Para seguir avanzando. To keep going para again. Seguir conquistando. To keep conquering. Oh, poder de Dios. Oh, power of God. Fluye ahora. Flow now. Fluye ahora. Flow now. Fluye ahora. Flow now. Fluye ahora. Flow now. Llena ahora. Fill now. Toque este pueblo. Touch this people. Este pueblo. Touch this reviste people. Este pueblo. Llena. Cover this llena. Fill llena tus ministros. Fill your ministers. Llena los pastores. Fill your pastors. Llénanos del fuego de fill Dios. Fill them with the power of God. Llénanos de la gloria fill de Dios. Fill us with the glory. Llénanos de la unción de Dios. Fill us with your anointing. Aleluya. Oh poder de Dios, aleluya. Oh, power of God.
Poder de Dios, aleluya. Power of God. Aquí está la gloria de Dios. The glory of God is aquí está here. La presencia de Dios. The presence of God. Naciones is allá. You países allá. Countries. Donde llega esta señal. Whatever reciban poder. Watching, reciban power, este ardor. Reciban este fuego. Arder con la llama. La llama del fuego de Dios. La llama del Espíritu Santo. El fuego de Dios. Aleluya. El mundo va a ser estremecido. Está siendo sacudido. Y con este evangelio de poder restaurador, con este mensaje arrollador, alabado su nombre, el mundo verá luz. El mundo verá luz. Hombres llenos del poder de Dios. Hombres llenos del fuego de Dios. Con una palabra viva. Con una palabra de poder. Con una palabra que liberta. Con una palabra que rompe cadenas. Con una palabra que rompe yugos. Con una palabra que imparte vida. Con una palabra que sana, heals, que hace milagros, miracles, recibe fuego, recibe fire, poder, power, recibe la unción, recibe la unción. Oh, gloria a su nombre. Aleluya, 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 gloria a Dios, aleluya. ¡Aleluya! ¡Recibe! ¡Recibe! ¡Recibe poder de Dios! ¡Recibe power of God! ¡El Espíritu Santo se mueve, se the mueve! Is moving. ¡Sentimos la gloria de Dios! We feel the glory of God. ¡Sentimos la gloria de Dios! We feel the glory of God. El Señor te bautiza the con tu Espíritu Santo. El Señor te llena. Los que están en sus casas. You are in your house. Los que nos están viendo. You are watching us. Recibe poder. Receive power. Poder de Dios. Power of God. Fuego de Dios. Fire of God. Fuego que quita el pecado. Fuego que quita todo lo malo. Fuego que purifica. Aleluya. Aleluya. Levanta tus brazos al cielo. Lift up your hands. Dile aleluya al Señor. Dile gloria a tu nombre. Todos le decimos gloria a tu nombre, Señor. Let us say glory to your name, oh God. Tú eres un Dios santo. You are a holy. Tú eres un Dios bueno. You are a good God. Tú eres un Dios lleno de poder. You are a God full of power. Señor, tú sanas los enfermos. Oh Lord, you heal the sick. Tú quitas los tumores. You take away tumors. Tú quitas el cáncer. You take away cancer. Tú quitas las enfermedades, Señor. You take away diseases, Lord. Llévate todo mal. Take away every disease. Quita las infecciones. Take away infections. Todo tipo de enfermedades, any Señor. Any kind of disease, Lord. Sana, Dios mío. Heal now. Por las heridas de Cristo. By the wounds of God. Por el poder de Dios. By the power of God. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus Christ. Gracias te damos. I thank you, Lord. Dile gracias, Señor. Say to the Lord, I thank you. Dile gracias, Señor. I thank you, Lord. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo. Hoy más que nunca, te necesito hoy
adoramos, Señor, te adoramos. La gloria es para ti, mi Señor. Te adoramos, Señor, te adoramos, Dios mío, te adoramos. Te adoramos, Señor. Gracias te damos por este culto precioso. Gracias por tu palabra poderosa que llena y satura nuestras almas, Señor, de tu espíritu con tu presencia santa y vivir. Gracias te damos, Señor. Gloria a Dios. Y al nombre de Cristo damos. Alabanzas al Señor. Precioso el nombre de Jesús. Oh, gracias Señor por esta gran victoria, por la salvación de las almas y de las vidas, por el gozo y la fortaleza que les ha hecho llegar a tu pueblo. Gracias Señor. Y antes de pedirlo, estamos citando a todos los hermanos de Pucallpa para que hagan un breve ensayo y ubicación para el coro del día de mañana. Igualmente, atención todos los pastores de la zona 2 de Villa María del Triunfo, con los obreros locales y directivos, capitanes y subcapitanes. Una gran fiesta espiritual la que se ha llevado hoy en el servicio de la noche de este viernes en las instalaciones de la Universidad Nacional San Marcos, en el estadio de la Universidad Nacional San Marcos, y le agradecemos a Dios por esta bendición la cual nos permite poder estar llegando a sus hogares a través de la señal de Betel Televisión. Estamos con una serie de visitas internacionales, han llegado pastores y hermanos de diferentes partes del país. Queremos conversar con los diferentes pastores que llegan a nuestra ciudad para compartir esta fiesta espiritual, y directamente desde la ciudad brasilera de Tabatinga estamos contando con la presencia de diferentes obreros de Dios que vienen llegando a esta hermosa comisión. Pastor, preséntese delante de las cámaras de Betel Televisión. Dios le bendiga una vez más, la bienvenida a Betel, y díganos, ¿qué satisfacción tiene usted de poder estar en esta fiesta espiritual? Gracias, hermano, Dios le bendiga. Mi nombre es Dilmer José Mondragón. Estamos pastoreando la iglesia que se nos ha permitido, Tabatinga, la iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Explicar o expresar lo que es esta convención, en realidad no existen calificativos, no existen adjetivos, es algo glorioso, algo especial, es algo que solo se puede vivir y sentir y experimentar estando acá. No se puede expresar con palabras. Puedo decirles a todos que venir acá es el mejor lugar para entender plenamente lo que es hermosa esta convención. El llamado, obviamente, a poder participar de estas actividades de nuestra obra es muy importante. En estos días hemos visto que Dios ha hablado a nuestras vidas. ¿Qué es lo que se espera en los próximos días de parte de Dios? ¿Verdad? Dios nos ha hablado de una manera tan clara y tan preciosa. Los proyectos de Dios son grandes. En realidad, cada hermano, cada siervo de Dios, cada joven debe tener en cuenta que Dios